Un mes después, Concha, Marisa y Vicenta se preparan para la inauguración de su emisora legal Radio Patio, esperando que el negocio funcione a la perfección. Carlos ha finalizado la reforma de su restaurante y le ofrece a Lucía que sea la encargada, por lo que acepta encantada. Juan no quiere vender el bajo B a pesar de que Nieves se haya marchado y espera alquilarlo lo antes posible. Mauri está encantado en su nuevo puesto de trabajo y ha hecho muy buenas migas con Emilio. Fernando se encuentra atrapado en una relación de amantes con Javier, su antiguo novio. Llevan un mes viéndose a escondidas y no sabe qué hacer. Juan y Marta están algo molestos con la presencia de Higinio en la casa, por lo que intentan que se mude al bajo B como inquilino. Isabel continúa cuidando a Paco en el hospital mientras que Mamen está encantada con su nuevo trabajo. Ana se siente mal por no poder estar con Bea. Roberto decide declararse a Lucía para que vuelva con él y ella decide aceptar. Belén le está cogiendo el gusto a su trabajo y se plantea estudiar derecho. Emilio cree que uno de sus compañeros de trabajo le está tirando los tejos y no sabe cómo decirle que es heterosexual sin herir sus sentimientos. Alicia se lleva una gran sorpresa cuando Paco despierta del coma justo cuando la policía detiene a Ricardo. Una semana después, Concha, Marisa y Vicenta inauguran la emisora con un bombazo sorpresa. Belén está embarazada. Emily intenta pedirle explicaciones, pero ella lo acaba confirmando, sin saber cómo se han podido enterar ellas. Emilio cree que es una noticia maravillosa y se alegra mucho. Carlos se prepara para la inauguración de su restaurante, al que decidió llamar C de comida. A pesar de todo lo vivido en el pasado, está muy contento de que haya retomado su relación con Roberto. Alex regresa a Madrid junto a su hermano Pablo y deciden comprar el bajo A. Higinio decide trasladarse al bajo B mientras busca un nuevo socio tras la marcha de Mariano. Marisa, Concha y Vicenta comienzan a recibir las primeras críticas positivas por su emisora de radio. Mauri está muy contento con su trabajo y quiere compartirlo con Fernando, pero últimamente le nota algo distante. Fernando sigue viéndose con Javier, pero está este harto de compartirle. Quiere que deje a Mauri. Juan y Marta disfrutan por fin de una convivencia tranquila. Isabel descubre que una compañera está robando medicinas y decide pillarla para tener pruebas. Mamen se encuentra a Higinio en el portal e intenta animarle. Ana ha decidido pasar página y centrarse en seguir buscando trabajo y no pensar en Bea. Roberto comienza su relación con Lucía poco a poco mientras consigue una entrevista en una editorial de cómics muy importante. Belén y Emilio comienzan a hacer planes en la casa con respecto al futuro bebé, ya que está embarazada de 2 meses. Belén comienza a prepararse el examen para entrar en la universidad, mientras que Emilio le dice a su compañero que es heterosexual, pero este le besa. Alicia comienza a ayudar a Paco con la rehabilitación tras el coma. Lucía comienza a salir de nuevo con Roberto mientras ultima su regreso como encargada en C de comida.